Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 22 de Pokémon Edición Oro. En el episodio anterior nos quedamos intentando resolver cómo mover las cajas del centro comercial o que se encuentran en el sótano del centro comercial. Para intentar acceder a los dos objetos que nos faltan. Y para ello lo que hay que hacer es ir a las distintas plantas del centro comercial. Vamos a la planta 1, por ejemplo. Salimos, volvemos a entrar y nos volvemos a dirigir al sótano. Y ya se han movido las cajas y podemos recoger los objetos. Que es un éter. Y el otro objeto que falta. Que es un antiquemar. El resto de objetos ya los recogimos en la parte anterior. Y ya podemos ir a nuestro objetivo, que es ir a la torre radio, ya que tenemos la llave magnética para poder acceder a las plantas que antes estaban cerradas. O a las partes de las plantas. No se admiten visitas, pero puedo pasar sin problemas. Y esta es la planta que ya podemos usar la llave magnética. Abrimos la cerradura o la pared magnética o la puerta y combate contra el Rocket, que nos envía a Raticate. A ver si Kirava pronto se convierte en Typhlosion. Aguanta, vamos a rematarlo con ataque rápido. Y un cofre. No sé si caerá de rueda fuego. Ahí está. Cae. 634 puntos, que no son suficientes. Y sigamos para arriba. Más gente del Team Rocket. Le llaman la fortaleza del Team Rocket. ¿Dónde es un ejecutivo? Que tiene un Golbat. Nivel 36. No le quemamos. Quitamos prácticamente nada con rueda fuego. Vamos a cambiar. Bueno, vamos a ver si acierta la rueda fuego. Vamos a cambiar a Sudogudo y que haga avalancha. No me lo puedo creer. Acierta para salir de la confusión, pero lo ha esquivado. O ha fallado la avalancha. Ahí está. Qué pesados son los Golbat con rayos confusos, de verdad. Menos mal que hemos vencido.
tiene a Ekans. Ascuas. Y al Zinky la va a llevar al nivel 36. Otro Ekans. Que debería caer de Ascuas, igual que el anterior. Si tiene 4 Ekans, que no es el caso, Odis, que también va a caer de Ascuas. Y que tiene un Gloom, un Arbok. Metemos al soldado Rocket, que lava está evolucionando. Enhorabuena, tu Kilava evolucionó en Typlosion. Y ya que no aprende nada por evolucionar, vamos a enseñarle Puño Fuego. De hecho, estoy por ir a comprar Puño Trueno y enseñárselo también. Vamos a quitar pantalla humo. De que Ampharos puede aprender Puño Trueno, ya lo Puño Fuego, ese ya lo tiene. Vamos a ir con Espi ahora en el primer lugar del equipo. ¿Por qué? ¿Por qué debo sufrir? Meowth, ayúdame. Vale, esta estaba en la guarida de Pueblo Caoba. Rocket Ejecutivo. Arbok. Vamos con ataque furia. Pero no le hagas dos golpes. Me paraliza con deslumbrar. Debería haber ido con vuelo. Bueno, dentro de lo malo, no me puede envenenar. Vamos a ver si lo rematas con ataque furia. Menos mal que han sido dos golpes, pero has acabado con ese arco. Nivel 31. Y un Murkrow. Ampharos, te toca. Puño Trueno. Es súper eficaz. Es muy efectivo en este caso. Y último Pokémon es un Byplum. Vamos con Espi. De picotazo no sé si va a ser suficiente. No. Pero creo que lo hemos dejado en rango para que el vuelo acabe con él. Si no se queda paralizado. Ahí está, acabamos con Byplum.
vencemos a un ejecutivo del Team Rocket. Este es otro ejecutivo, es un simple soldado. Tercer ejecutivo del Team Rocket, que tiene a Hundur. Vamos con vuelo. Vamos a recuperarlo. Y hay cuatro antiparaballas. ¿Somos más rápidos? Sí. Ha fallado el vuelo, no me lo puedo creer. Quacksail. Sí, Sudowoodo. Vamos a ver, yo creo que Sudowoodo con avalancha, si no falla, debe acabar con ese Hundur. Perfecto. Un Koffing que debería caer de avalancha igualmente. Ahí está. No, aguantó. Pese a que ha sido un crítico. Golpe roca debería acabar con él. No, no ha acabado con él ese rango de vida. Pensaba que sí. No sé si la patada baja hubiera hecho algo más de daño, puesto que Koffing no pesa mucho. Y Hundum. Si me hace retroceder, me está empezando a fastidiar bastante. Ahora sí, le toca a Quagsire. Y terremoto. Acabamos con ese Hundum. Y vencemos a este ejecutivo del Team Rocket. Gracias. Tu valiente acción ha salvado a los Pokémon de todo el país. Sé que no es mucho, pero acepta esto. Al arco iris. Estás diciendo que cuando demoliste la antigua torre de radio, según nos cuenta, que apareció un ala arcoiris al demoler la torre de radio. En la parte superior había una... En la parte superior de la antigua torre de radio, antes de demolerla, había un ala arcoiris. ¿Tú dónde estabas hace un momento? Cuando estaba el Team Rocket por aquí merodeando. Y aquí estamos, lo vamos a probar. Vamos a ver. No coinciden los números.
Ya nos podemos ir directamente a Pueblo Caoba para seguir con la aventura. No podía haber comprado el puño trueno. Ya pensaré si lo compro o no. Porque no sé si lo puede aprender Ciprosion. Vuelve siempre que quieras. Por cierto, ahora que tengo vuelo antes de seguir, voy a hacer dos cosas, que si no luego se van a olvidar. La primera es que dije que fuera de cámara iba a ir a por el repartir experiencia, pero no fui, voy a ir ahora. Escapamos y vamos a la casa del señor Pokémon. Recogemos la valla antídoto y recibimos el repartir experiencia y a cambio le damos la escama de Elkiaga 2. Y lo siguiente que voy a hacer es ir a Pueblo Azalea. A recoger la Rapid Ball que seguramente me estaba haciendo. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que recibimos la Rapid Ball. Y vamos a salir, volver a entrar y creo que ahora sí que puede hacer. Solo tenemos bombo y blanco. Y solo nos puede hacer una bol cada vez. A Pueblo Caoba y ahora sí vamos a nos llama el cazabichos Tommy. Pues si nos da tiempo ahora después iremos a luchar contra Tommy, si no será en el próximo episodio. Que tiene un Raihorn. Quagsire Gloom, que es el que menos nivel tiene junto con Speed. Ataque Furia. Vamos a ir con Absorber.
10 por 4. Nos llama nuestra madre, que ya nos empieza a comprar muñecos para ponerlos en la habitación. Encontramos la Ultra Ball. Al pescador David que luchar, nos envía a Goldin. ¿Picotazo suficiente? No, pero de dos sí. Ahí está. Aprender movimiento espejo. No, no se lo voy a enseñar. Vamos a ir con ataque furia a ver cuánto hace. No ha acabado con él. Voy a rematarlo con persecución. Y el siguiente Pokémon que saque va a recibir un impacto, si acierta, de vuelo. Es Seeking. Era previsible, si tiene dos Goldin. Que tenga su forma evolucionada. No ha acabado con él el vuelo. Vamos con un segundo vuelo. Impactamos y acabamos con Seeking. Vencemos al pescador David. Le voy a dar el número de teléfono porque no sé si nos llama para avisarnos de que hay Remoraid. Este es un medium. Pues no es un entrenador guay. Entrenador guay Alan, que nos envía Charmeleon. Nos baja la velocidad con cara susto. Ahora un Ascuas. No nos quema. Vamos con vuelo y acabamos con Charmeleon. Sí. 1230 puntos de experiencia, nivel 33 para Espi. Y solo tenía a Charmeleon. Una entrenadora. Ahora guay, Eva quiere luchar. Nos envía a Butterfree. Creo que caerá de picotazo. Sí. ¿Y qué tiene como segundo Pokémon? Un Velosón. No va a caer de picotazo. ¿O sí? Vamos a comprobarlo. No, pero le quita más de la mitad de la vida. Me había quitado dos tercios y se estaba preparando para hacer rayo solar. No, no te quedes a nada. A ver, ¿a cuántos puntos te has quedado, Firo? No, vuelo no. Estado... a 48 puntos del nivel 34. Aquí había otro pescador. Y aquí está este entrenador.
Medium Manfred, que nos envía a Natu. Picotazo. De otro debe caer. Nivel 34. Y... ¿qué tiene? ¿Un Satu? Ah, no, Kadabra. Kadabra de 2 golpes o 3 de ataque furia debería caer. Si no se queda paralizado, vamos a tirar persecución. Luego golpea la premonición de Natu. Y persecución acaba con Kadabra. Hacemos al medio Manfred, que dice que no esperaba perder. Que tiene a Remoraid. Picotazo. Uy, va, rayo Aurora, cuidado. Voy a cambiar a... no, no voy a cambiar a nadie, porque prefiero que entre un Pokémon en el turno siguiente y no se coma el rayo Aurora. Ácido de Gloom acaba con ese Remoraid, nivel 32. Y otro Remoraid. Absorber acabará con un Remoraid. Absorber... no, pero casi. Gracias por ver el vídeo, podéis dar like si os ha gustado, favorito si os ha encantado, también podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!